Aquella noche, Raúl se sentía tan decepcionado y tan rabioso que había decidido pasarla encerrado, escuchando música, bailando y bebiendo. Después de mucho rato observando el edificio de enfrente, se alejó de la ventana. Empezaba a sentirse como un personaje de Hitchcock, buscando algo que le entretuviese esa noche. Pero no encontraba nada que le hiciese olvidar la rabia que sentía. Había decidido tomarse la botella de vino que estaba sobre la mesa, el único recuerdo palpable que le quedaba de Rodrigo. Quería emborracharse hasta no recordar nada de él, olvidarse por completo de su cobardía. Ah, Damián. ¿Qué pasa, Raulito? ¿Que te vas a quedar aquí toda la noche solito llorando por el maricón que te ha dejado? Sí, sí. Voy a vivir mi tristeza y mi dolor. Aquí, solo. Con mi vino, con mi alcohol, de solito. Mi alcohol, que solito. Que no, mira mi compañía. Llorando con la señora. Mira mi compañía, que por qué no ganas. Yo estoy aquí muy cómodo. Cállate, déjame hablar. Habla, habla. Mira, nos vamos a enchuchar una fiesta. ¿Fiesta de qué? ¿Qué te parece? ¿De qué? Un amigo mío que se casa. ¡Ay, no! Una despedida de soltero, lo que me faltaba. No. Hombre, que me ha pedido el favor y le he dicho que si te podía llevar mi chico. No sé qué. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo en una fiesta de hetero? Escúchame, Raulito. No, lleno de hombres. Hablando por mujeres. Y mujeres con los chochos viendo bacalao y las tetas infladas. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Ah, te ríes porque sabes que es verdad. ¿Qué voy a hacer yo ahí? No, me río. Me río porque sé que esos hombres que tú dices, muchos de ellos, con una copita de más, le da igual. Carne o pescado. Vamos, así que venga. Vamos para Chueca. ¿A Chueca qué? A ver. A ver a las travestis. A ver a la chumina y a pues todas esas. Pues vamos. Otro día, que de Chueca ya podemos ir aquí. Mira, mi amigo no se casa todos los días. Y Chueca está ahí. Chueca está ahí, Chueca no lo van a quitar. A Chueca puedes ir cualquier día. Así que venga. Vete para la ducha. Y venga. ¡Hala! Aquí te espero. No tardes, ¿eh? Joder, hay que ver estos maricones cómo les gusta vivir un drama. A este le voy a hacer yo su pase esta noche. Va, de puta madre. Y que no se olvide nunca más. ¡Vamos, tío! ¡Que se nos hace tarde! Pues yo ya estoy. ¿Pero dónde vas así, hombre? ¿Qué te crees? ¿Que vas a Chueca? ¿Y por dónde vamos? Pues vamos a lo que te he dicho. Si a una despedida de soltero. Venga, anda. Venga, va. Cámbiate, que es una boda. Que no es un... Vamos, venga. Que no es un carnaval. ¿Cómo vas a pasar puta madre, no, Dios? Que con las mujeres, con hétero, ¿para qué? ¿Pero qué te lo haces aquí? Es que son cosas tuyas, ¿verdad? Con lo bien que te haríamos mucho. Bueno. ¡Hola! ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Bueno, mira, tengo estas aquí. Te presento al novio. Hola. Matías. ¿Qué tal? Él es Raúl, mi compañero del banco. Mucho gusto. Voy a tomar un vino, ¿vale? Vale. Sí, tráete más vino, que ya se acaba ya, para él también. ¿Y? Sí, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Perdona que no... no, no. ¿Raúl? Raúl. Oye, tengo que ir al baño. Ah, sí. Pues nada, hombre, sigue. A ver. Diego, perdona, que te interrumpa, yo también quiero. Ah, tranquilo, dale. Vale. Joder, tío, sabes que me gustas. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? Pues nada, sé que como Daniel es gay, tú también eres gay. Sí.
pero no tiene que ver. Y tú eres íntegro, te casas en 2 días. Pues sí, pero nada. Yo alguna vez en mi adolescencia tuve una experiencia con un primo mío y pues nada, me gustó, pero solo fue una vez nada más. Y te quedaste con ganas de volver a probar. Y la verdad es que me gustaría hacerlo otra vez. No, hay que dejar a Daniel. No, con Daniel no, ¿qué dices? Si es mi amigo. Además mi compañero de trabajo y no podía verle a la cara. ¿Por qué conmigo? Además es. Vaya, es feo, no me gusta. ¿Y por qué conmigo? Porque no sé, es algo. ¿Qué? Sí. Me llama la atención. Vamos, Matías, que ya están aquí las strippers. Venga, vale, sal ya. Vale, ya voy, ya salgo ahora. Vamos a mi casa. Mira que quiero mi regalo de bodas. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa si pasas una noche conmigo? No vas a querer dejarme nunca más. ¿En serio? Sí. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a mi casa. Si pasas la noche conmigo, no vas a querer dejarme nunca más. Le había dicho Raúl a Matías hace unos momentos. Dame mi regalo, ¿no? Lo voy a dar entero. ¿Eh? Me dan. ¿Dónde vas? ¿Me voy? Joder, pero... Ya hicimos lo que íbamos a hacer. Quédate conmigo. ¿Quieres que me quede contigo hasta el día de tu boda? Pues sí, ¿por qué no? Venga, quédate. No, no seas loco, en verdad estás loco, ¿eh? ¿Sabes qué? No me voy a casar. Marca es. Marta, como siempre, tan oportuna. No. Toma, contesta tú. ¿Estás seguro de lo que me pides? Totalmente. Marta es. Marta es.